te invitamos a conocer el Museo Paleontológico de Bellavista, que nos muestra la diversidad de los seres que han existido desde los más antiguos tiempos de la Tierra, a través de sus fósiles como vestigios de la vida prehistórica, pues ellos son la evidencia directa del pasado que nos permitirá conocer más sobre las especies que vivieron hace miles o millones de años y su evolución hasta nuestros días. Estudios en Toropí comienzan en la década de 70, que el doctor Rafael Herbst empieza a trabajar con, fue a ver la cárcava realmente y bueno, se encuentra con los fósiles y tenía una discípula que es la licenciada Beatriz Álvarez, quien hace las primeras descripciones de los animales de la zona. Los fósiles son estudiados por la paleontología, una de las ciencias más antiguas que estudia los fósiles a lo largo de la historia geológica, interpretando el pasado de la vida sobre la Tierra a través de sus restos. Un fósil es todo resto o evidencia directa o indirecta de organismos completos o incompletos que vivieron en la Tierra en el pasado geológico. Estos fósiles son extraídos para poder estudiarlos, conocer cómo han evolucionado, pero también para protegerlos. Un poquito la fauna que habitó en el arroyo Toropí eran grandes mamíferos, integran lo que se denomina la gran megafauna sudamericana. El tamaño de algunos de esos individuos era comparable a lo que son autos de mediano tamaño en la actualidad. Un poquito el paisaje que tiene Toropí hoy es muy diferente a lo que fue durante el Pleistoceno. Imagínate que Toropí hoy son solamente esas barrancas y en el pasado geológico imagínate a Toropí con cursos de agua, algunas palmeras, algunos pastizales y grandes herbívoros caminando por unas planicies de inundación de lo que fue el río Paraná. Fueron encontrados en el yacimiento paleontológico del arroyo Toropí, que se encuentra al sur de la localidad de Bellavista, específicamente en Colonia El Progreso. Es una gran cárcava, es decir, una depresión erosiva producida por la acción del agua que invade la zona a partir de las lagunas encadenadas que derraman sus aguas allí. Como consecuencia de esto, los sedimentos sufren un importante proceso erosivo que permite que los fósiles queden expuestos y puedan así ser recuperados por los paleontólogos. Desde el 2013 nosotros estamos trabajando allí, llevando chicos de colegios, delegaciones de turistas, familias también, porque venimos trabajando coordinadamente con la Dirección de Turismo local. Trabajamos también con la Dirección de Cultura de Bellavista y con distintos hoteles también, a nivel privado. La reserva del yacimiento Toropí está protegida por una ley provincial 6.165/12 que faculta al municipio de Bellavista en concurrencia con la provincia para el custodiamiento de esta reserva. Y también protegida por una ley nacional 25.743 que protege a todos yacimientos paleontológicos y arqueológicos de la Nación Argentina, sancionada en el 2004. Entre las especies que han podido encontrar los paleontólogos del CONICET desde aproximadamente la década de 1980 se encuentran, por ejemplo, especies de ictodonte, toxodontes, también está lo que se conoce como el tigre, dientes o colmillos de sable, también osos perezosos, es decir, de un gran tamaño y de gran envergadura, entre los cuales también se han considerado diferentes especies de los toxodontes que ya nombré anteriormente, o sea que tienen una gran variedad.
Esta paleofauna tiene entre 50.000 y 30.000 años, correspondiente a la parte final del Pleistoceno. Conforman una gran cantidad y diversidad de mamíferos fósiles, generalmente de gran tamaño, gigantes, muchos de los cuales superaban los 1.000 kilogramos, dando lugar a una megafauna, animales gigantes del Pleistoceno, que se consideraban arquetípicos de la última era de hielo, como los mamuts en el hemisferio norte y los gliptodontes en América del Sur. El yacimiento fue de alguna forma abandonado y nosotros comenzamos nuevamente con las tareas de investigación a partir de el año 2000-2001 más o menos. A partir de allí empezamos a trabajar en colaboración con otras universidades de Argentina y otras universidades del exterior. Y eso junto a la posibilidad de obtener proyectos de mucho dinero nos permitió hacer un estudio paleontológico en profundidad de toda la fauna que habita el arroyo Toropí, ¿no? Los fósiles que hay en Toropí no corresponden ni a dinosaurios ni a reptiles, sino que son mamíferos que habitaron no solamente en la provincia de Corrientes sino en toda Sudamérica en un lapso que va más o menos entre los 50.000 y los 30.000 años atrás. Otra cuestión interesante de destacar es que hace aproximadamente unos 2 millones de años, América del Norte se conectó en forma definitiva con América del Sur a través de lo que hoy conocemos como el Istmo de Panamá, y eso permitió que gran parte de la fauna sudamericana pudiera emigrar hacia América del Norte y gran parte de la fauna de América del Norte pudiera llegar hasta América del Sur. También encontramos mamíferos de pequeño tamaño, como los roedores e invertebrados, como los termiteros fósiles. Los grandes mamíferos han dejado de existir y no se sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo de la extinción de estos grandes animales. Se han postulado varios factores, entre ellos el cambio ambiental ocurrido hace 10.000 años, momento en el que ingresamos a un periodo interglaciar, o bien la presión por caza que ejercieron los antiguos pobladores de América del Sur. Recientemente se ha postulado que ambas variables, caza y cambio climático, se combinaron para tener como efecto la extinción de los megamamíferos. Dado el apoyo también del gobierno provincial, estamos prácticamente concretando lo que es el museo paleontológico, único en su especie, en lo que es acá todo el nordeste, un aporte importante para lo que significa también la promoción de la cuestión turística local, ¿no es cierto? Realmente va a ser algo muy gratificante en cuanto a la posibilidad de mostrar algo que es muchas veces desconocido, inclusive por los propios bellavistenses. En una segunda parte, poder avanzar realmente en lo que significa el yacimiento en sí mismo, que tiene una declaración por ley provincial de reserva paleontológica. He pensado que las personas que asistan y puedan apreciar el museo también tengan una segunda parte, pudiendo asistir en el lugar y tomar una dimensión real de lo que es justamente esas barrancas muy vistosas y que inclusive se puede apreciar algunos restos que se encuentran todavía en el mismo lugar. En este lugar conviven las especies endémicas, es decir, aquellos cuyos ancestros estuvieron presentes en América del Sur desde hace mucho tiempo atrás, como los gliptodontes, y las especies inmigrantes, que son aquellas cuyos ancestros ingresaron a América del Sur en los diversos procesos de intercambio. Entre ellos, el más importante corresponde al gran intercambio biótico de América, conocido como GABI, que se desarrolló cuando se cerró definitivamente el Istmo de Panamá. Entre las especies inmigrantes podemos encontrar
encontrar a los carnívoros, los ciervos, mastodontes, pecaríes, tapires, etc. Un paleontólogo recorre la zona en estudio hasta descubrir un fósil. A partir de allí, se arbitran los medios para su extracción, posterior limpieza y acondicionamiento. Luego se lo estudia y describe en detalle para determinar a qué organismo perteneció. Concluida esta tarea, se los exhibe para poder conocerlos. Que tenemos desde el gobierno provincial de hacer una red de nuevos museos que van a sumar a la manera en la que queremos presentar el patrimonio para el futuro. Mostramos las cualidades más distintivas que tienen las diferentes comunidades, así a vista por un interés que tenía el municipio y que tiene la comunidad respecto a Toropí, nos encontramos que había un trabajo muy extenso del CONICET, de investigadores del CONICET, que trabajaron a lo largo de más de 25 años en el territorio y que había una nueva generación de investigadores que iban aportando nuevos saberes a un patrimonio que es muy rico y que lo podemos ver desde diferentes lados, digamos, diferentes miradas sobre eso. Reconocer ese trabajo científico que hizo CONICET durante muchos años y traducirlo, entre comillas, en un lenguaje mucho más amigable para el niño, para el joven o para el visitante que viene a Bellavista y puede de alguna manera acercarse. También pocas veces se habla del valor paleontológico que tiene la provincia. Poner en valor ese pasado paleontológico y registrarlo como un patrimonio reconocible de la provincia de Corrientes. Y este simplemente es un primer paso para poder acercarnos al patrimonio tan importante que tiene Bellavista y que tiene Corrientes. Luego de un intenso trabajo de investigación llevado adelante por el equipo científico del área de paleontología, SECOAL, CONICET y la UNE, junto con la Asociación Guías del Toropí, la Municipalidad de Bellavista y el Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, les damos así la bienvenida al Museo de Paleontología de la hermosa ciudad de Bellavista, quien desde hoy en adelante les deja las puertas abiertas al conocimiento del pasado, aún por descubrir. Thank you.